看圣经旧约列王记下。Veamos segundo de Reyes. 第四章。Capítulo 4. 第一节。Versículo 1. 列王记下四章一节。Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. 有一个先知门徒的妻哀求以利沙说：“你仆人我丈夫死了，他敬畏主是你所知道的。”现在有债主来要娶我两个儿子做奴仆。Versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. 2. 2. 伊丽莎问他说：我可以为你做什么呢？你告诉我你家里有什么。他说：婢女家中除了一瓶油之外，没有什么。Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. 3. 3. 伊丽莎说：你去，向你众邻舍借空器皿，不要少借。 3.Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. 4. 4. 回到家里，关上门，你和你儿子在里面，将油倒在所有的器皿里，倒满了的放在一边。Versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. 5. 5.于是妇人离开伊丽莎去了，关上门，自己和儿子在里面。儿子把器皿拿来，他就倒油。Versículo 5. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. 6. 6. 器皿都满了，他对儿子说：再给我拿器皿来。儿子说：再没有器皿了，油就止住了。6.Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. 7. 7. 妇人去告诉神人，神人说：你去卖油还债，所剩的你和你儿子可以靠着度日。Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores.Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. 好，在以上这一段圣经里面，我们看到伊丽莎再一次行了神迹，带给敬畏神的家庭平安跟喜乐。En este pasaje bíblico vemos que Eliseo hizo un milagro para traer paz y alegría a un creyente. 只要我们学习这个。敬畏主的门徒，那么我们家里纵使遇到了很难过的打击，神还是会让我们平安顺利来度过。Si seguimos este ejemplo, cuando suframos de tribulaciones, Dios nos guiará para pasar estas. 我们信耶稣的人不是说不会遇到困难打击。Los creyentes no es que no vayamos a encontrarnos con tribulaciones. 而是让我们学习，只要真的敬畏主的人，就是不只是相信神，还听从神的话去做度日的人。Sino que el creyente debe ser temeroso de Dios y saber que Dios lo guiará para pasar los días. 那么困难临到，神会替我们承担的。Y cuando lleguen las dificultades, Dios lo soportará por nosotros. 这也就是主耶稣一再的提醒我们，心里要柔和谦卑。Estas son las advertencias que nos dio el Señor Jesús, diciendo que nuestros corazones deben ser mansos y humildes. 那你遇到肉体上、精神上、现在甚至于将来的任何的重担，你才有办法真的来信靠神。Así, las cargas pesadas, ya sean carnales o espirituales del presente o del futuro, podremos sobrepasarlas confiándonos en Dios. 我们真的柔和谦卑，才有办法顺从神所吩咐的每一句话去做。
solo siendo mansos y humildes podemos seguir todos los mandamientos del Señor. 这样必定能够像这个寡妇一样得到安息。 Y de esta forma podremos obtener paz como esta mujer. 我们今天要借用这段圣经里面的这个空气瓶来谈一谈倒空与倒满的道理。 Vamos a utilizar hoy este pasaje bíblico de vasijas vacías para hablar sobre el tema de vaciarse y llenarse. 在这里我们看到这个器皿必须要空的。 Aquí hemos visto que esta vasija debe estar primero vacías. 那么这个油才有办法把它倒满。 Solo así se puede llenarse de aceite. 这个器皿如果装的东西, si estas vasijas no estuviesen vacías, 那油就倒的不多了, 甚至没办法再倒进去。 Entonces el aceite no podrá entrar, incluso no formará, no llegará ni siquiera a llenarlo. 所以当儿子告诉妈妈说, 再没有器皿, 也就是说, 空的器皿没有了, 那个油就停了。 Así, cuando uno de los hijos le dijo a su madre que ya no habían vasijas vacías, entonces cesó el aceite. 一瓶油算不了什么, tal vez una vasija de aceite no sea nada. 但是神透过一瓶油足够让这个寡妇的家庭来养生度日。 Sin embargo, Dios, utilizando un frasco de aceite, pudo hacer que esta mujer y sus hijos vivan. 无债一身轻，这已经是恩典了。 Vivan sin deudas, y esto ya es una gran gracia. 还让他们恩上加恩的能够平安过日子。 Sin embargo, la gracia fue añadida con más gracia, ya que le permitió vivir sus vidas. 对我们今天每一个人来说, para cada uno de nosotros hoy, 只要我们晓得把器皿倒空, 那么从神那里来的恩典, 这个油就源源不足, 够我们所用。 Si tan solo supiésemos vaciar la vasija, entonces el aceite que provenga de Dios será suficiente para nuestro uso. 相反的，如果我们不愿意把自己倒空， de la forma inversa, si nosotros no deseamos vaciarnos, 那么你所得到的神的能源, 神的恩典就不多, 甚至于再也没有办法给你。 Entonces la energía y la gracia que proviene de Dios será escasa. 为什么这么说呢? ¿Por qué digo esto? 我们看罗马书, veamos el libro de Romanos. 第九章, libro de Romanos, capítulo 9. 24节, versículo 24. 罗马书9章24节, Romanos capítulo 9, versículo 24. 这器皿就是我们被神所造的, 不但是从犹太人中, 也是从外邦人中, 这有什么不可呢? 24. A los cuales también has llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. 好, 我们借用列王记下4章的1到7节, 这一句器皿, 我们就要来想想我们每一个人自己。 Utilizando el pasaje de Segundo de Reyes sobre las vasijas, vamos a pensar sobre nosotros mismos. 保罗既然直截了当一清二楚地说器皿就是我们。 Aquí Pablo nos ha dicho desde versículos anteriores que nosotros somos las vasijas. 我们不要小看神透过先知的这一点点的油。 No debemos menospreciar el escaso aceite que nos ha dado a través de los profetas. 全能的神, 无所不能的神, 只要一点点的恩典, 就让我们一生都用不完。 Porque el Dios omnipotente con una escasa cantidad de aceite nos hará vivir lo suficientemente con ella. 但是关键就是在我们自己这个器皿, 肯不肯先倒空。 Pero el problema está que si la vasija desea vaciarse primero, 你肯倒空, 神的恩典源源不绝。 Porque si la vasija está vacía, se llenará luego de gracia de Dios. 我们不肯倒空, 神的恩典就止住了。 Y si no nos queremos vaciarnos, entonces la gracia de Dios cesará. 曾经有一个年轻小伙子, 真的是不简单, 18般武艺, 样样精通。
Había un joven que era muy habilidoso. 他又听说有一位老先生, 非常的厉害, 他就要去讨教讨教。 Y él escuchó sobre un anciano que era muy sabio, entonces quiso probarlo. 好不容易来到了老先生的门口。 Con dificultad llegó hasta las puertas del anciano. 老先生知道这个年轻小伙子为什么来。 El anciano sabía por cuál causa había venido el joven. 所以老先生从房子内出来接他。 Así que salió para recibirlo. 就带了一壶茶。 Y llevó consigo una tetera con té. 然后要倒茶给这个年轻小伙子。 Y quiso darle un vaso de té. 老先生一句话都没有说的。 El anciano no pronunció ninguna palabra. 只是将这个茶壶拿起来往杯子里这样的倒。 Solo echó té de la tetera hacia el vaso. 这个杯子已经倒满了。 El vaso se llenó. 老先生没有停，继续的倒。 El anciano, sin embargo, siguió echándole más té sobre el vaso. 这个小伙子看也忍不住了。 El joven vio hasta que no aguantó más. 我来向你请教功夫。 我看你这个老糊涂，杯子都满了，你还一直倒做什么？ Le dijo, vine a probar sobre tu sabiduría y me encuentro que no sabes ni siquiera dar un vaso de té. 所以年轻小伙子看到忍无可忍，就一直叫说，满了，满了，不用再倒了。 Entonces le gritó al anciano diciendo, ya está lleno, ya está lleno, deja de echarlo. 好，老先生听到他讲这句话，就不倒了，掉头就进去，再也不出来。 El anciano al escuchar estas palabras dejó de echar más té y entró a su casa y no salió más. 小伙子可能丈二金刚摸不着头，到底这怎么回事？我来向你讨教，就这样子吗？ El joven se quedó obviamente atónico preguntándose qué pasó aquí. 聪明的我们一定能够明白。 Seguramente nosotros sí lo comprendemos. 因为你这个小伙子已经自信满满。 志得意满，你还要什么东西给你？没办法给你了。 Porque significa que siendo tú un joven creyéndote que estás lleno este vaso, ¿cómo puedo darte más si ya estás lleno? 你没有先倒空自己，你想要来我这里学什么，一点都不会给你的。 Y como no te vaciaste y te crees que estás lleno de cosas, entonces de mí no puedes conseguir nada. 马太福音。 Veamos el libro de Mateo. 第五章。 Capítulo 5, 第八节, versículo 8. 马太福音5章8节, Mateo capítulo 5, versículo 8. 清心的人有福了，因为他们必得见赏。 Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 我们很多人在祷告祈求圣灵的时候，如果去体会这句话，就很容易见到神。 Cuando nosotros oramos para pedir al Espíritu Santo y sabemos limpiar nuestros corazones, es muy fácil encontrarnos con Dios. 神就是灵, porque Dios es Espíritu. 所以你见到神就是神的灵临到你身上。 Y cuando ves a Dios, es cuando el Espíritu de Dios llena tu cuerpo. 怎么样让神的灵临到你身上? ¿Y cómo hacer para que el Espíritu de Dios llegue a tu cuerpo? 怎么样让神的灵来充满你? ¿Cómo hacer para que el Espíritu de Dios te llene? 你要先 祷告神, 让你有一颗清净的心。 Lo que debemos hacer es orar primero a Dios para que tengamos un corazón limpio. 所以我们要达到清心, 你就必须把我这个器皿完全的倒空。 Así que para llegar a ser limpios de corazón debemos vaciarnos estas vasijas que somos nosotros. 为什么有人说我不祷告的时候, 脑筋还不会这么复杂, 一祷告的时候, 哇, 忙得很难。 Hay personas que dicen que cuando no están orando tiene la mente clara y limpia. Sin embargo, cuando empieza a orar, le viene a la mente muchas cosas que lo perturban. 祷告是跟神讲话，灵交。 El orar es hablar con Dios. 祷告是歌颂赞美，仰望交托。 El orar es alabar a Dios y entregarse confiando en Dios. 但是我一跪下来，完全没有想到是神的事情，都是想到 世上一切的事情。
Sin embargo, cuando uno se arrodilla, no piensa en las cosas de Dios, sino solo puede concentrarse en las cosas de este mundo. Incluso, como si fuese que está rememorizando todas las cosas pasadas. Toda su mente se torna un remolino de ideas. 所以祷告多久起来, 还是一样, 得不到圣灵。 Así que luego de una larga oración, aún no recibe el Espíritu Santo. 有的人刚好相反, hay personas que es todo lo contrario. 他一跪下来祷告, cuando se arrodillan a orar, 他真的什么都不想, realmente no piensan en otra cosa. 完全空无一物, 就想说, 神啊, 你给我圣灵。 Solo pueden pensar una sola cosa: Dios, dame el Espíritu Santo. 主啊你, 真理的灵充满我的心。 Dios, por favor, que el Espíritu verdadero llene mi corazón. 所以他里面一切的一切都没有了。 Así que en su corazón no tiene nada. 他想到的就是圣灵。 Solo pueden pensar Espíritu Santo, Espíritu Santo. 结果真的油就下来一样了。 Y de esta forma también cae como si fuese el aceite del Espíritu Santo. 所以主耶稣提醒我们, 清心的人有福。 Así que nos advirtió el Señor Jesús que aquel limpio de corazón es bienaventurado. 用我们今天来讲, 就是把我们这个器皿倒空的人有福。 Dicho de otra forma, es que vaciemos nosotros nuestros corazones y así recibiremos bienaventuranzas. 罗马书, veamos el libro de Romanos. 第一章, capítulo 1, 28节, versículo 28. 罗马书一章28节。 Romanos capítulo 1 versículo 28。 这里告诉我们这些不相信神、不愿意接受神的人。 Aquí dice aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios y no querían recibir a Dios。 他们也是一个器皿啊。 Ellos también son vasijas。 那么他们里面到底装些什么？这个器皿装些什么？ ¿Y qué tienen en estas vasijas adentro？ 29节说。 En el versículo 29 dice: 装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、增进、诡诈、毒恨。 En la Biblia dice que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 一直读下去，我们就知道都是不好的。 Si seguimos leyendo, sabremos que son todas cosas malignas. 所以直截了当的说，任何一个人 我们的内心如果装满了不好的东西，你就得不到油的滋润。 Así que si nuestros corazones están llenos de cosas malas, no podrá recibir el aceite. 假如我们过去到现在，我们觉得自己真的是在有很多污秽不堪的事情、心思意念。 Si desde el pasado hasta el presente pensamos que estamos llenos de pensamientos e ideas malignas. 只要我们肯倒空。 Si tan solo quisiésemos vaciarnos, 我们就有希望, tendremos esperanzas. 我们看耶利米哀歌, veamos Lamentaciones. 第三章, Lamentaciones, capítulo 3. 19节, versículo 19. 耶利米哀歌3章19节. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19. 在这段圣经里面带给我们一个很大的盼望。 En este párrafo bíblico nos trae una gran esperanza. 因为假如我们里面装满了不好的东西, 我们凭良心说, 我们自己都很不愿意, 都很痛苦的。 Si nosotros en nuestros corazones estamos llenos de cosas malignas y nuestra conciencia nos aflige. 好, 这种 让我们心里很痛苦的事情，我们恨不得把它丢掉啊！ Y estamos afligidos por estas cosas y los queremos echar estas malignidades. 所以耶利米先知在这里这样告诉我们。 El profeta Jeremías nos dice aquí. 说23节说，每早晨都是新的啦。 En el versículo 23 nos dice que cada mañana son nuevas. 这就是提醒我们说，虽然我们过去有很多的不好。 Esto es para darnos el mensaje que si bien antes éramos malos, 到今天神还给我这一口气, 还给我生命, Dios nos da este aliento, esta vida aún hoy. 我们一觉醒来, 还在活,
Una vez que despertamos en las mañanas, todavía estamos vivos. 神的怜悯还在, entonces, la misericordia de Dios aún está. 神的慈爱等着我, la gracia de Dios nos espera. 带给我希望, nos da esperanzas. 只要我肯把这里面的东西全部给它倒空, tan solo si quisiéramos vaciarnos de estas cosas, 我们仰望上头来的恩典, en nuestro corazón y anhelamos las cosas que vienen de lo, desde lo alto. 我们常常要大扫除吧, muchas veces tenemos que hacer limpieza. 尤其华人啊, 除夕啊, 之前, 赶快把不好的通通清干净, 要迎接新年。 Y más aún los orientales que tienen la costumbre de hacer una limpieza a fondo en la casa para recibir el año nuevo. 甚至于我们爱干净一点的, 我们不要等一年清一次, 我们每天都会把垃圾倒出去吧。 E incluso las personas amantes de la limpieza llevan la basura todos los días. 垃圾你不倒出去, 就带给屋子里不健康不卫生。 Si las cosas vacías no se sacan, entonces va a traer enfermedades y suciedad dentro de la casa. 既然不好的东西会影响我们的健康, y si las cosas malas nos influencian en nuestra salud, 我们很怕细菌的延伸, 甚至于造成我们生命的危险。 Y la proliferación de gérmenes puede poner en riesgo nuestras vidas. 更何况我们内心无形的垃圾。 Más aún serán las basuras que están en nuestro corazón. 你这些不赶快把它倒掉, estas basuras, si no lo sacamos, 那么是等于折磨自己, 伤害我们自己。 Entonces no estamos afligiéndonos a nosotros mismos y dañándonos a nosotros mismos. 所以把里面不好的倒空是爱我们自己的第一步。 Así que sacando todas las cosas malas de nuestros corazones es el primer paso de amar a nosotros mismos. 比如说我现在看到一个人我很不顺, así por ejemplo, si en este momento estoy viendo una persona que no me agrada en absoluto, 从过去发生的恩怨到现在甚至将来我都放不下, y desde las cosas, las contiendas pasadas del presente o las que existan en el futuro no lo puedo abandonar o dejar, 所以一瞬间有这件事情出现, 我就非常的烦闷。 Entonces, cuando uno se acuerda o piensa este hecho, entonces ya se siente muy molesto. 我们没有倒空, entonces no estamos vacíos. 我们伤害了自己, estamos dañándonos a nosotros mismos. 耶利米先知说, 神还给我们这一口气, el profeta Jeremías nos dice que Dios aún nos da este aliento. 神看到我们太可怜, Dios nos ve como personas lamentables. 你再这样下去, 你会没命的, porque si seguimos en estos pasos, llegaremos a la perdición y seremos destruidos. 所以有形的垃圾你都要清除, 为什么这个无形的垃圾伤害到我们灵命的还不赶快把它倒空掉? Entonces, si las basuras materiales lo sacamos, ¿por qué no nos alejamos de las basuras no materiales? 所以清心的人有福, 你要清除干净你的心, 你就有福。 Así que serán bienaventurados los limpios de corazón, o sea que tenemos que limpiar nuestros corazones para tener bienaventuranza. Entonces el aceite se te hará añadido. 神就怜悯你, y Dios te dará misericordia. 所以耶利米哀歌的3章24节说, 主是我的份啊, 我要仰望他。 Por eso en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 4, dice que el Dios es mi parte y debo esperarlo. 25节, en el versículo 25 dice, 凡是等候主, 心里寻求他的, 主必定施恩给他。 Que aquel que espera a Dios, Dios le dará gracia. 所以你要紧紧抓住上头来的慈爱的天父真神, 耶稣基督, 才是我们所要的, 这才是我们的份。 Entonces debemos aferrarnos al Señor Jesucristo que viene desde lo alto, porque esta es nuestra parte. 世上的事情, 不如意的事情, 十常八九的, es nuestra gracia. Las cosas mundanales que nos afligen son frecuentes. 你把这些不如意的紧紧放在你身上, 不倒空, 成为你的份, 做什么? ¿Para qué guardarnos de estas cosas que nos afligen? 所以你祷告应该, 主啊, 你倒空我吧。 Entonces cuando oramos debemos decirle, pedirle a Dios que, y decir, Dios vacíame, 使我成为一个清新的人, para que me convierta en un limpio de corazón. 我要是你的恩典, 是你的福分, porque lo que
procuro es tu misericordia y tus bendiciones. 这是我们要学习的最基本的第一步而已。 Esta es la lección básica que debemos aprender. 再来我们要进一步来学习保罗。 El paso siguiente es aprender de Pablo. 腓立比书, veamos Filipenses. 第三章, capítulo 3. 第七节, versículo 7. 腓立比书3章7节 Filipenses capítulo 3 versículo 7 只是我先前以为与我有益的 我现在因基督都当作有损的 Versículo 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo 8 不但如此我也将万事当作有损的因我已认识我主基督耶稣为至宝我为他已经丢弃万事看作粪土 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, 他是一个非常严谨遵守律法的人。 Pablo era una persona que seguía estrictamente las leyes. 可以说他是法利赛人当中的法利赛人，是分别为圣的人。 Se puede decir que era el fariseo entre los fariseos, un hombre que se había apartado y se había santificado. Pablo 又很有口才, 很有学问。 Y además tenía un gran nivel académico y elocuencia. Pablo 又拥有当时大家所羡慕的国籍, 罗马籍。 Además poseía un estatus social, tenía la identidad de ser romano. 所以以保罗的立场来看, 世上的一切 信仰也好, Así que desde este punto de vista, según lo espiritual y lo mundanal, Pablo poseía lo mejor. No estaba lleno de cosas injustas. Su estatus era elevado. 我不是社会上的污流。 No era un vagabundo de la sociedad. 我是出淤泥而不染，要追求分别为圣的人。 Sino que era una persona que buscaba la santidad. 但是他说，我现在知道了。 Sin embargo, él dice que ahora ya lo sé. 我把我过去以为这么好的东西，我全部倒掉，我不要，这是粪土，粪土谁要呢？不要。 Todo lo que creía que era valioso. Él lo toma ahora como basura y no lo quiere. 为什么会把这些倒掉? ¿Y por qué quiere echar a todas estas cosas? 因为他说，我已认识耶稣基督为至宝。 Porque él cree el conocer a Cristo como el máximo tesoro. 他知道上头来的救主耶稣基督才是宝贵的。 Él sabe que lo que proviene desde lo alto, que es el Señor Jesucristo, es el máximo tesoro. 有人说，保罗，你不要的，我通通要，你丢我捡。 Hay personas que dicen, lo que no quieras, Pablo, yo lo recibo. Todo lo que tires, yo lo agarro. 我们现在大家都要拿很好的国籍。哇，你是拿罗马帝国国籍，你不要给我。 Actualmente, muchas personas buscan obtener muchas nacionalidades. 你的口才辩才那么好，没有一个人可以辩得了你。学问那么大，丢掉你不要给我。 Pablo, que era romano, si no quiere ser romano, yo quiero serlo. Tanta elocuencia y tantos conocimientos, yo lo quiero tener. Dicho de esta forma, parece que tiene sentido. 我们现在是一个知识爆炸的时代, 你这么好的学问的人, 你不要给我现成的, 我马上收了。 Nosotros que estamos en una era de grandes avances y conocimientos, todos quieren tener más conocimiento, así que lo que quieras tirar, yo lo quiero. ¿为什么我们会这样想? ¿Por qué pensamos de esta forma? 你不要的，你丢掉的，我马上捡起来。为什么会有这种念头？ Todo lo que tires, yo lo recojo. ¿Por qué tenemos este tipo de pensamiento? 我们还没有认识耶稣啊。 Es porque nosotros no conocemos aún al Señor Jesucristo. 所以我们尽量装世上的一切。 Así que nos llenamos de las cosas de este mundo. 有这么多的教会啊。 Y en este mundo hay tantas iglesias. 我们已经听过其他的道理，都已经觉得很好了。 Ya hemos escuchado otras doctrinas y nos parecen también que son buenas. Creemos que también son suficientes. Todo lo que yo poseo es bueno.
si piensas así, es porque aún no te has encontrado con Jesús. 但是当我们像保罗一样能够心眼明亮, y si nosotros somos como Pablo y abrimos nuestros ojos, 能够相信先知这一句话, 你要空气明, y creemos en la palabra profeta y queremos vacía, ser vasijas vacías, 只有空的器皿, porque solo las vasijas vacías pueden llenarse de aceite. 假如我们像保罗一样明白了, 恍然大悟了, y si somos como Pablo, que se despertó y se dio cuenta de las cosas, 不是说学问没有用啊, 那我现在这些年轻人很高兴, 传道你们早一点讲, 爸爸妈妈一天到晚逼我要去读Castellano, 这么麻烦, 不要读啦, 这是粪土。 No quiero decir que no sirva para nada los conocimientos, porque seguramente se alegrarán mucho los jóvenes de aquí y no querrán estudiar castellano. Y tampoco que volvamos a las casas y digamos a nuestros esposos, nuestros hijos, que son basura, porque en la Biblia dice que todo es basura. Y que los hijos no honren más a sus padres porque creen que los padres ya son basura. Esto es una interpretación errónea de lo que dice aquí. ¿Por qué decimos a nuestros esposos amados o nuestros hijos como nuestros tesoros? Porque son cosas muy buenas. 但是跟耶稣一比, pero si lo comparamos con nuestro Jesús, 你想想,没有耶稣还有这些吗? Si pensamos, si no existe el Señor Jesús, ¿existirán estas cosas? 先有耶稣, porque primero existió Jesús y después existieron todas estas cosas. 所以我们今天如果明白了耶稣的重要性, 耶稣的宝贵性, si hoy comprendemos de la importancia y lo apreciable que es la existencia del Señor Jesús, 我爱我的爱人, 我爱我的父母, 我爱我的儿女, 我更爱耶稣, sabremos que aún amando a nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos, debemos amar más aún al Señor Jesús. 没有耶稣就没有这其他的一切, 所以没有耶稣不行。 Porque sin el Señor Jesús no existirá nada de estas cosas, así que es imposible dejar al Señor Jesús. 这是无价宝的一个比较, 价值观的比较。 Esto es un tesoro invaluable, es una escala de valores diferente. 所以保罗他说, 我宁可把我以前所拥有的 万事我以前认为与我有益这些都很重要很宝贵的现在跟耶稣一比这个算不了什么。 Por eso Pablo dice que todo lo que yo poseía, lo que creía que era valioso, comparado ahora con el Señor Jesús, esto no es nada. 所以他先把这些倒空, 神的恩典就临到他。 Y por este pensamiento se vació y la gracia de Dios lo llenó. 我们今天也是一样的。 Hoy también debemos ser así. 我很爱我的儿女, 爱我的父母, 爱我的家, 爱这一切, 没有错, 这个没有错。 Hoy amo mucho a mis hijos, a mi casa, a mis padres, a mis cosas, todo esto no es errado. 但是你把这些都装满了, pero si estás lleno de todas estas cosas, 一天24小时, 24 horas del día, 你忙着辛苦的赚钱做生意, y estás muy ocupado haciendo negocios, ganando dinero, 忙着给孩子学东又学西, y estás tan ocupado haciendo que tus hijos aprendan tal cosa u otra, 造就成一个文武全才的人, para que se convierta en personas habilidosas, 你还有许多不同的嗜好, 兴趣, 你也要去花时间啊, y además tienes muchos hobbies, aún todo esto debes darle un tiempo. 每个人都有每个人正当的嗜好, 这个不是说不对, 都有, 那你去追求。 todos tienen cosas que le agradan. No está mal que procuren estas cosas. 但是你想想看, 你把这些都排满了, 你还有什么时间给耶稣? Pero piensa de esta forma, si están llenos de todas estas cosas, ¿cuándo pueden dar tiempo al Señor Jesús? 我不是说打高尔夫球不对, no digo que jugar al golf es erróneo. 我也不是说你有其他的嗜好兴趣不对, tampoco digo que teniendo algunos hobbies es erróneo. 但是你这些都占满了, 你还有时间给耶稣领受耶稣的恩典吗? Pero si todo tu tiempo está ocupado por estas cosas, ¿acaso puede dedicarle tiempo al Señor Jesús y puede recibir de Él la gracia? 我们很多人忙完了一切, 然后去找我们自己所喜欢的来调剂身心一下。
Nosotros nos llenamos de cosas para agradarnos. 而我们忽略了说，如果耶稣不给我这一口气，耶稣不怜悯，耶稣不允许，我们还要去追求什么？ Y no nos damos cuenta que si el Señor Jesús no nos da este aliento y la vida, ¿cómo podemos procurar todas estas cosas? 所以我们这个器皿里面装满了太多我们的计划，我们的安排，我们所关心的，但是却没有跟耶稣来真的达到有相通的管道。 Así que nosotros, las vasijas, estamos llenas de cosas que nos agradan y no alcanzamos a tener una relación óptima con el Señor Jesús. 所以不是叫我们不必读书，不是叫我们不必工作。 No quiero decir que no deban trabajar ni estudiar. 而是提醒我们学习保罗，不要因为拥有世上这一切比别人优越，而就觉得满足了。相反，你得不到耶稣了。 Sino que es para advertirles que al poseer estas cosas como las personas de este mundo, no nos olvidemos del Señor Jesús, porque si nos llenamos de estas cosas, no obtendremos al Señor Jesús. 所以当保罗真正的认识了耶稣，就是弥赛亚，就是真正的救主。 Así, cuando Pablo conoció al Señor Jesús como el Mesías y el Salvador, 他高兴欢呼，这是至宝，倒空他以前的。 Él se alegró de tener a este tesoro y se vació. 我这个法利赛派的人，这个算什么？我以前的教会，我所学习的，这个算什么？全部丢了。 Y se consideró un fariseo que desconocía de las cosas y abandonó todo. 我以前引以为自豪的，我是。 最懂律法的，这些算什么？通通丢了。Y todo lo que consideraba valioso y que era tan conocedor de las leyes, abandonó todo esto. 所以我们如果真的认识耶稣，就晓得把耶稣摆第一位。 Así que si realmente conocemos al Señor Jesús, sabremos poner en primer lugar a él. 那一定要把我们自认为好的这个先倒空了，才有办法了。 Y solamente vaciándonos de las cosas que creíamos buenas, podremos llegar a ello. 好，再有腓立比书。 Veamos ahora Filipenses. 第三章。 Filipenses capítulo 3. 十二节。 Versículo 12. 腓立比书3章的12节。 Filipenses capítulo 3, versículo 12. 这不是说我已经得着了，已经完全，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。 Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13节. 13. 弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的。 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extiéndome a lo que está delante. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 好，保罗认识了耶稣以后还不够。 Luego conocer al Señor Jesús para Pablo no fue suficiente. 他热心地成为外邦使徒，一再地为主尽心竭力。 Fue un ferviente evangelizador de los gentiles. 所以我们在圣经使徒行传里面看到了两大部分。 Así que vemos en Hechos dos grandes partes. 13章以前称为彼得行传，13章以后称为保罗行传。 Capítulo 1 a 13 se puede decir que son los hechos realizados por el discípulo Pedro y a partir del capítulo 13 de los hechos realizados por Pablo. 所以保罗先把世上拥有的一切倒空以后，得到耶稣这个至宝。 Así que Pablo al vaciarse de todas las cosas mundanales y se llenó de del apreciado Jesús. 他不是只有到这个地步。 No solo alcanzó este punto. 他的层次在提高。 Sino que su nivel se elevó aún más. 他热心为主，一生为主。 Él trabajó fervientemente por Dios y dedicó su vida a Dios. 我们在想，保罗一生这样爱主，爱到好像很凄惨落魄。 A pesar de que creemos que el amor de Pablo por el Señor parece que lo llevó
a una situación lamentable al final. 我们看到现在的牧师在传道的这些 透过电视转播的 哇, 每个人都是很轰动。 Y si vemos que los pastores o los evangelizadores de hoy en día que tienen programa en televisión que llena multitudes, 我们看到那个聚会场所多么的堂皇。 Vemos que se llena mucha gran cantidad de personas. 但是我们看不到保罗有这样的享福啊。 Y lo comparamos con Pablo, que no tuvo este tipo de situación. 不是给人家打到半死，就是搭船要逃命了，还船还破了，还七层落魄，到了荒岛还被蛇咬。 Sino que fue golpeado, fue picado por serpientes, incluso sufrió de naufragios. 看不到光彩的一面，风光的一面。 Parece que no le seguían cosas nada buenas. 一生就是为主受苦。 Toda su vida sufrió por el Señor. 他在这里又把自己倒空。 Aún así, él nuevamente se vació a sí mismo. 他不是说你们看，我就是这样很会吃苦的人。 Él no dice que, mire, soy una persona que sabe sufrir. 我跟耶稣跟的最像。 Que sigo de la forma más semejante al Señor Jesús. 他这么爱主，一生奉献给主。 Él amó a Dios y se dedicó a Dios. 他的层次已经到这么高，还把自己倒空。 Su nivel se elevó y aún así se vació a sí mismo. 所以他在13节说，我不是以为自己已经得着了。 Por eso en el versículo 13 dice que él no se cree que ha alcanzado ya la meta. 忘记背后，努力前面。 Sino lo que hace es olvidar el pasado. 中南美洲阿根廷教会这么漂亮，你知道怎么来的吗？ Se extiende hacia adelante. 我上次来的时候椅子刚到，你知道吗？ Si miramos la iglesia actual de nosotros, vemos que es toda hermosa. 我也是有份的，我参与有份的。 Yo también participé en su construcción. 我们还在这里慢慢跪，量这个距离呢。 我们跪出来的呢。 Nos hemos arrodillado aquí y ahora tenemos estos asientos. 倒掉，你现在拿出来讲，完了，所以我得不到上头来的能力。 Hoy ya lo dije, entonces no podré recibir la gracia de arriba, sino que debería haber. 没有错，为了阿根廷教会，我们出钱又出力。 Es cierto que por la iglesia de Argentina he aportado dinero y fuerza. 我们流汗又流泪。 Hemos aportado lágrimas y sudor. 倒空。 Todo esto lo debemos vaciar. 忘记背后，继续努力前面。 Olvidarlo y procurar lo que está delante. 我当了传道当了30多年，你不知道吗？ Yo he sido pastor por más de 30 años, ¿acaso no lo saben? 所以很简单，要讲一篇道理，很简单，没问题的。 Y para dar un sermón no es nada difícil. 没有倒空。 Esto es no vaciarse. 我们有位牧道者，他说这句话，我很喜欢，我也常常这么说，一切要从零开始。 Hubo un amigo que dijo una frase que me gusta mucho. 你到了日本工作，一切归零，从头开始。 Dijo que todo debe empezar de cero y volver al cero. 你来到阿根廷工作，归零，从头开始。 Has venido a trabajar aquí en Argentina, todo tiene que empezar del cero. 这就是保罗的层次，倒空自己，忘记背后，继续努力。 Este es el nivel espiritual de Pablo, olvidarse, vaciarse a sí mismo, olvidar el pasado y procurar la meta. 所以我们信主的人，这个倒空的道理，要先从不好的倒空。 Así que esta doctrina de vaciarse debemos empezar desde vaciar de las cosas malas. 从世上的人在追求的这些福禄寿，倒空。 Las cosas que procuran las personas de este mundo lo debemos vaciar. 在认识耶稣基督以后，你为主所做一切的一切，再倒空。 Todas las cosas que hemos hecho por el Señor, una vez que lo hemos conocido, debemos también vaciar. 因为你常常的倒空，你就常常的被充满。 Y porque siempre estás vacío, siempre estarás lleno. 你不自满自足，上头的油就源源不绝的给你。 Y porque si te crees que estás lleno, entonces el aceite que viene desde lo alto no te llenará. 雅各书。 Veamos el libro de Santiago. 第一章。 Capítulo 1. 16节。 Versículo 16. 雅各书1章的16节。 Santiago capítulo 1, versículo 16. 我亲爱的弟兄们，不要看错了。16. Amados hermanos míos, no erréis.
17节。17。各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来，在他并没有改变，也没有转动的影儿。17。Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 雅各在这里所说，跟保罗所说的，都是有异曲同工之妙。Aquí lo que dice el anciano Santiago es comparable a lo que dijo a Pablo. 他们都认识，恩赐再大，你为主做了再多，这不是。我行，不是我有办法。Ambos saben muy bien que aunque trabajen mucho por el Señor o que tengan grandes dones, todo ello no son por poder de ellos mismos. 这样我们才不会自夸自满自足。Solo de esta forma no nos engrandecemos y no tenemos una autosatisfacción. 我们才会越来越谦卑。Y podremos ser cada vez más humildes. 一个谦卑的人就不会自己里面什么都有。Una persona humilde no se creerá que tiene de todo en su interior. 所以保罗他这么说。Por eso Pablo dijo esto. 哥林多前书。Veamos primero de Corintios. 15章。Capítulo 15. 第10节。Versículo 10. 哥林多前书15章第10节。Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 10. 然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐的恩，赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo.Sino la gracia de Dios conmigo. 你蒙神的恩是蒙神源源 不绝给你的油。Si recibes gracia de Dios, entonces recibe el aceite de Dios. 所以他能够让我们这一生一世无忧无虑。Él puede hacer que pasemos la vida sin aflicciones. 但是保罗一再的倒空自己。Sin embargo, Pablo siempre se vació a sí mismo.我今天成为这样的人是上面给我的，本来我是空无所有的，我什么都不会的。Que dice que es lo que es gracias al aceite que viene de lo alto. 所以我们祷告主耶稣。Así que oremos al Señor Jesús. 让我们懂得学习倒空我们自己这个器皿。Para que podamos aprender a vaciarnos. 那么 estas vasijas que somos nosotros. 你什么时候倒空，什么时候神就给你倒满。Y cuando te vacíes, Dios te llenará. 我们要好好的求主充满我们。Debemos procurar que Dios nos llene. 那我们一生一世恩典满满。Entonces estaremos en abundancia toda la vida. 唱诗70首。Cantemos el himno 70.